Estoy brava. Ella no está brava. Ya, ve a ver. Vamos, ahí va. Está grabando. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, como ven en el título, hoy vamos a estar haciendo el tag de los labiales. Y para eso tengo una invitada especial. Preséntese usted misma. Hola, yo soy Lourdes, soy amiga de Ninoska y adicta a todo esto de la pintura. Y el maquillaje, ella está un poco nerviosa, porque bueno, tú sabes, esto no es fácil para pararse ante una cámara, pero mi amor, la fabulosidad ante todo. Bueno, nosotros vamos a empezar con una serie de preguntas, ¿verdad? Por supuesto, que es lo del tag de los labiales, y vamos a ir contestándolas mutuamente. Entonces, ella va a hacer las preguntas. ¿Cuántos labiales tenemos? Bueno, yo no voy a decir un número exacto, pero tengo que decir que son muchos. Yo tengo unos cuantos labiales, porque la verdad es que del maquillaje, a mí lo que me gusta son los labiales. Yo tengo unos cuantos. Bastantes para decir. Yo tampoco voy a decir el número, me reservo. No nos conviene decir cuántos. Para nada, para nada. Exactamente. Pero sí, son bastantes. ¿Cuál es el siguiente? El mejor rojo. Definitivamente el Ruby Hue. Ese es el mejor rojo que yo tengo. Yo tú también, también, ¿verdad? Yeah. Sí, es el mejor color. Sí, sí. O sea, hay rojos muy bonitos, pero como el Ruby Hue, a mí me gusta. Exacto, la textura. A mí me encanta el Ruby Hue. O sea, las dos, definitivamente con el Ruby Hue. ¿Lujosa o drugstore? Yo tengo de los dos. A mí me gusta de los dos. O sea, yo digo, realmente yo no tengo el más lujo. Los más lujosos que yo tengo son los de MAC. Yo no tengo labiales más caros. Todavía no podemos llegar a los. Y los más baratos son los de Wet n Wild. No, los de Jordana. Ah, los de Jordana. Los de Jordana son muy buenos. Son los más baratos, pero sí son buenos. Son buenos. Es verdad, los de Jordana. Bueno, yo cualquiera, lo que sea que pinte. Eso es una adicción, que lo que pinte. Eso es una adicción, hermana. Una adicción. Pero tú no tienes ninguno más caro que no sea MAC. Bueno, lo de NARS, que pero me lo regalaron. Bueno, pero los tiene. Bueno, tengo el Cruella y el Ricuye de NARS, que es como un paquetito que te dan en Sephora de cumpleaños. Exacto. Bueno, pero son los más caros, mi amor. ¿Tu labial favorito? Mi labial favorito, bueno, yo digo que este es el Summer Breeze de NYX. A mí me gusta este labial, mira cómo va. Digo, yo creo que es el único labial que yo tengo tan bajito. Porque me gusta mucho. Bueno. Yo ahorita hago un zoom. Mi labial favorito es el Flat Out, que es de MAC. Me lo regaló mi amiga Nina. Ah, sí, eso es su regalo de cumpleaños. Mi regalo de cumpleaños. Y es un rosado que verdaderamente va como con cualquier ropa, cualquier tono. ¿Verdad que la textura de ese mate no es el mismo? ¿Verdad que no es como el Ruby Woo, que el Ruby Woo y la textura muy... de todos esos mates. Está mirando. Ay, qué linda cómo se ríe. El Ruby Woo es muy seco. Exacto. Pero también lo de ColourPop no tiene esa textura tan mate como pero la textura de esa es como muy chula, o sea, como de los mates de MAC, a mí me gusta la textura del Flat Out. La siguiente pregunta es, por favor. ¿Usas delineador? Sí, antes no lo usaba. Antes yo me delineaba con el mismo labial, pero entendí que usando el lip liner, o sea, el resultado es mejor. Sí, sí lo uso, me encanta. Yo lo uso dependiendo del color. Si es un color, como yo tengo esta boca tan grande, sí. Si es un color muy fuerte, yo uso delineador. Si es un pastelito. No, ¿no? Usas delineador. A mí me gusta usar, o sea, yo aprendí a usarlo como con todos los, pero antes no lo usaba, pero sí, es mejor. La siguiente pregunta. ¿A qué edad empezaste a usar labiales? Bueno, a mí no me dejaban pintarme esa boca. Me acuerdo una vez que mami me descubrió y dije, ¿qué tiene, Beli? Yo no, yo. Y me agarró y me tomó así, ¡mira! Pero no, yo empecé, yo usaba como brillito, pero ya empecé labiales, labiales, vieja, grande, a los veintitantos. Yo no me acuerdo. Esta niña empezó desde temprano. Muy temprano. Sí, sí, yo empecé tarde. ¿Cuál es el labial que usas para engrasar? El Fabu Fabu. A mí me gusta el Flat Out. Ay, me gusta este de MAC, el All Fire Up. Que es fabuloso. Así mira. Me huele más bueno. Tú sabes que yo lo mandé a pedir para que me lo regalaran. ¿De verdad? O sea, yo le dije, fulana, ¿dónde están los regalos de cumpleaños que ustedes me iban a decir? Ah, ¿cuál tú quieres? ¿Qué era lo que? ¿A quién te lo dijiste? A una entrada. Oh, muy bien. Claro. Mira, a ver si gente regala. No puede llenar sus cosas solamente de uno. Sí. Nosotros tienen que colaborar. Te queda para la colección de maquillaje. Sí.
Ah, el mío, mi labial para rasar. Sí, tu labial para rasar. El Mars de Colourpop. No lo tengo aquí, pero es un fucsia muy, muy... Pero ah, pero yo puedo poner la imagen. Exacto. Es un fucsia con, como lo llaman, con la base azul. Ajá. Es que yo me puse para tu ojo. Ah, que tú no estás comiendo. No. Ok. Era mucha emoción. Era muchas emociones. Labial que combinas con todo. Labial que combino con todo. Este mismo, yo creo que sí. El Summer Breeze. Y este, el Lumiere, a mí me gusta. Este es de Colourpop. El mismo. Sí. Y ese es un color que va con, como con todo. O sea, pega con todo. Bueno, el que yo uso, el... Ay, el Touch of Spice. Mi amor, espérate, porque hay que demostrar por qué es que no gusta tampoco. Bueno. Ay, mi madre. Pero el mío está nuevo. Y mira que yo lo he usado. Loco, pero tú le has dado. Porque cuando yo voy para el trabajo, bueno, me lo pongo. Cualquier... Este yo me lo pongo muchísimo también. Mira. Yo compré otro ahora. Porque es que de verdad. Ay, muchacha. El mío está más o menos así y yo lo usaba. Hay que me lo para el trabajo, tú te lo pones papá de una vez. Sí, porque si tú tienes cualquier cosa de si tú tienes los ojos, si te lo maquilla o tenue o sí, fuerte, sí. Tú te lo pones papá y te pones un chin de un polvito blanco en el medio y se te ven de que los labios grandes. Oh, pero ese truco está muy bueno. Mm-hmm. Wow. Vamos, uno ahí ponte a ver la vaina de Kylie Jenner. Oh, de Kylie, sí. Pero ella usa como 7 distintos tonos. Dijo ella una pero, vez. Amor, ella es la única que se... O sea, ella le puede hacer la cara entera, pero su labio lo hace ella. Mm. Pueden venir el mismo que me quiere la hermana. El otro. Y ella se hace. Oh, yo no sabía eso. Labial que quieres, pero no tienes. Ahora mismo, yo no quiero ninguno. O sea, no deseo ninguno. Sí me gustaría tener alguno de NARS, pero no es que yo lo desee en mi vida, porque no. Si tengo la oportunidad de que me los regalen o algo así, sí. Pero de que yo ahora mismo desee uno, no. Ahora mismo tengo todos los que quiero. A mí no se me ocurre ninguno ahora. De seguro uno que uno de Anastasia, que es como rosado fucsia, pero no me acuerdo el nombre. ¿Tú no querías uno de Colourpop? Pero no es una cosa que necesites. Exacto, exacto. Bien. Bueno. La siguiente. Y finalmente, ¿te gusta, amas o eres adicta a los quitarán? No, yo los amo. Yo no soy adicta, pero los amo, me encanta. O sea, eso es del maquillaje, a mí no me importa no tener sombras, a mí no me importa no tener colorete, pero sí, es lo que más tengo. Labiales es lo que yo más tengo. Bueno, me igual, encanta. Yo soy adicta. De que vi lo alto. No, no lo puedo decir muy alto porque Pedro anda por ahí, ¿no? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? Ah, Pedro es mi novio. Pero sí, soy adicta. Cualquier cosa que... Yo puedo, por ejemplo, en YouTube ver muchos videos y me detengo en lo que son de pintar. A ver, la que yo. Y hago... Déjame ver, yo tengo mi lista. Ay, no, en mi celular tengo mi lista de todos los pintalabios que yo quiero. ¿Y verdad? O sea, yo me pongo a ver un video y empiezo. Déjame ver mi celular. ¿Te gustó y lo hiciste? Yo vengo y pongo, e incluso anoto todo lo que quiero y después al lado lo que más me gusta, lo que más me gusta, le pongo una F de favorito. Entonces después, si lo puedo comprar, pero yo no. Lo voy tachando. Exacto. Y ya. O lo voy eliminando de la lista. No, yo a veces hago eso. O sea, si yo estoy viendo algún video y digo, oh, mira, me gusta tal cosa, oh, yo lo quisiera tal, lo anoto. Y, por ejemplo, yo tenía un labial de Kiko, que es el delineador del Old Fire, que lo dijo Karini. Y entonces yo lo anoté y después un día paso por Kiko y dije, déjame ver qué fue lo que yo anoté de Kiko, que después no me acordaba qué era. Pero sí, o sea, pero no, con los labiales no. Yo creo que, o sea, yo tengo los que quiero hasta ahora. Bueno, a mí... Me encanta. O sea, cuando Colourpop tiró los Ultramar, que así. Se acabaron, yo hasta que no vi que mi orden estaba lista, no terminé. Es verdad. Oh, sí, los últimos, los Ultramar que yo tengo fue con ella que los compré. Uh-huh. Y yo creo que la última pregunta no es cuál fue tu último labial. El último que compraste. El último que compré, no, esa no es la última pregunta. Ah. El último que compré fue el de Milani, de los Amore Matte, uh-huh. En el tono Lost. Que también es un rosado que va muy bien con cualquier maquillaje, con cualquier de tono, ánimo, sí. Con lo que sea. Sí. Bueno, mi último labial fue uno de MAC, por supuesto, que es este, el Fashion, ¿qué fue? Nada, yo no puedo hablar. Es obvio.
Es este de Mac, que es el Fashion Review. Ajá, Revival. Se cortó. Sí, se apagó la máquina, la computadora. Adiós. La cámara. Entonces, la última pregunta era... La última pregunta es, ¿qué de cuál labial te arrepientes haber comprado? Sí. Yo me arrepiento haber comprado el Juice Peachy, que es ¿de quién? De Wet n Wet, el Juice Peachy, sí. Y se lo regalé a ella, porque es que ese labial, o sea, yo veo que a todo el mundo le queda bien, pero a mí no me queda bien. O sea, la gente cree que porque yo soy blanca, a mí todos los labiales me quedan, y no, hay labiales que no. Ese es como muy claro para mí, yo que soy así como medio decolorada. Entonces, no me quedaba bien. ¿Y el tuyo cuál es? A mí, el que yo me arrepiento de haber comprado es el Ouija de Colourpop, de los Ultramat. La textura es horrible. Se me como que se me entra en todos los pliegues de la boca. Se separa. Me queda horrible el color. Es como que se seca, que es lo que me pasa con los otros. Como que se seca y como que después se va como descacarando y se cae. Pero a mí me pasa, no se puede poner dos veces, no se puede hacer una segunda capa. Entonces, cuando te hace una segunda capa, la parte de abajo tiene más color que el de arriba. Entonces tú tratas de emparejarlo. Al final es todo un desastre, te lo quitas todo. Bueno, sí, es complicado. A mí me pasa eso con los otros de Colourpop. O sea, yo con uno me llevo súper bien, pero con los otros dos es un lío. Entonces, bueno, yo tengo cinco y es el único que con el que me llevo mal. Ni lo uso, o sea, estoy buscando a quién regalárselo, pero tiene que ser una persona que me caiga mal para yo hacer esa maldad. De que ahora de Navidad regalárselo a alguien de maldad. Y bueno, nada, estas son todas las preguntas. Hemos agotado, sí, bastante. Y nada, le damos las gracias por haber estado allí. Espero que se hayan entretenido, pasado un momento diferente. Y bueno, a Lourdes la van a ver en otros videos próximamente. Falta el otro y cosas. Nada, y muchísimas gracias por estar allí. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Yo le compré mi suco. Dale un minuto a ella, que ella va a ver las preguntas que ella tenía que traer hace una semana. Sí. Qué bella imagen. La primera pregunta es, ¿cuántos labiales tienes? El ver de nuestras relaciones, no podemos decir ese número. Bueno, unos cuantos. Vamos a decir, no podemos decir números, pero son unos cuantos. ¿Eres loca? ¿Te gusta? ¿Dónde tú hay que? Porque yo he visto muchos tags. ¿Tú no has visto un pelo de los labiales? Labial favorito. Labial que te arrepientes de haber comprado. Todo eso, todas esas preguntas son. Ah, pues yo no lo traje, que yo me arrepiento de haber comprado. Yo tampoco. Yo te lo regalé a ti, que me arrepiento de haber comprado. Ah, pero yo lo puedo mencionar. Vamos al mambo, que se va la luz. Ella no trajo la tarea hecha. Se va la luz. ¿Cuál es la segunda? La quinta la vamos a dejar para el que te arrepientes de haber comprado. Ok. ¿Cuál es tu labial favorito de todos los tiempos? Ah, pero está grabando. ¿Está grabando? Yo le dije a Diana que lo parara. Sí, está grabando. Lo para.